Está ya con nosotros en el estudio Juan Silva, porque mañana, 29 de abril, la Sala Escaparate va a proponer una nueva fecha y una nueva oferta teatral. Elenco concertado va a presentar El Soplador de Estrellas, de Ricardo Talento. Dicha obra cuenta con el apoyo del Instituto Nacional del Teatro y del Ministerio de Cultura de la Nación. Y por otra parte, La Niña que fue Cyrano. Y vamos a arrancar la conversación con Juan, que forma parte del staff del espacio cultural El Escaparate. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas noches. Buenas noches a la audiencia. Y bueno, esta semana es un fin de semana de teatro, ya que el día sábado vamos a estar nosotros con El Soplador de Estrella. Yo soy el director del Soplador de Estrella. Uh-huh. Y el día domingo va a estar este grupo de Corriente con La Niña fue Cyrano. Uh-huh. Juan, este tipo de fechas, ¿no? Este tipo de jornadas, ¿qué implican, ¿no? Y qué despiertan en el público de Paso de los Libres, que históricamente, sea por fechas como la Feria del Libro y como diversos encuentros de teatro, tiene una historia teatrera muy importante, ¿no? Sí, obviamente. Nosotros en este caso nos venimos preparando hace mucho tiempo. Esta es una obra que estrenamos en el 2021. Uh-huh. Empezamos a trabajar en el 2020 en plena pandemia, y bueno, en el 2021, cuando se fue liberando los espacios, pudimos estrenar. Y bueno, y nos venimos preparando justamente ahora unos meses ya para llegar bien para la Fiesta Provincial del Teatro, que se va a hacer en Paso de los Libres. Uh-huh. Ahora en el mes de mayo. Bien. Desde el 17 al 20. O sea, y nosotros somos el Soplador de Estrella, el que va a representar a la Sala Escaparate. Bien. Bueno, y La Niña que fue Cyrano también va a estar en ese provincial. Sí, va a estar este elenco que viene el domingo y otro elenco más que tiene la misma obra. Ajá. O sea, son dos elencos con la misma obra que mirá va a estar. Vos, sí, mirá vos. En la fiesta provincial van a ser 20 elencos en competencia, más otros elencos que van a estar circulando en la ciudad, en los diferentes barrios, más en pueblos cercanos como Bonpland, Pucheta, y va a llegar hasta La Cruz. La fiesta provincial va a llegar a toda la zona del río Uruguay. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre este tema, porque vamos a recibir a Nadia Quintana. Dale, dale. Tiene que ver justamente con la obra que mencionábamos hace un rato, La Niña que fue Cyrano, forma parte del elenco. Nadia, ¿cómo estás? Bienvenida a la edición central de Noticias. Acá te recibimos con Juan Silva. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, al final terminé saliendo yo, Tony Monzón, porque Nadia ya va a comenzar a precalentar, porque tenemos función ahora en ese cual acá a las 21 horas. Ah, buenísimo. Bueno, ¿cómo se preparan para venir a visitar Paso de los Libres, teniendo en cuenta que, como bien nos anticipaba Juan, va a ser Paso de los Libres la sede del Provincial de Teatro? Con muchísima expectativa, la verdad que estamos súper contentos. Bueno, estas son funciones anticipando lo que va a ser seguramente una gran fiesta del teatro ahí en Paso Los Libres. Y bueno, y vamos a una sala de queridos compañeros como es el Teatro Escaparate. Bueno, Juan, seguramente como director ya conoces un poco de qué se trata, pero sería bueno pedirle que nos cuente, ¿no?, de qué se trata justamente esta obra, La Niña que fue Cyrano. Bueno, es una propuesta, es un dramaturgo cordobés y tiene que ver con una cuestión muy actual y muy necesaria, sobre todo un abordaje de la cuestión de género, y en este caso es una niña la que nos cuenta la historia. Tiene que ver con diversidad de infancia, me parece que es muy necesario, y sobre todo en este caso particular tiene que ver con el abordaje desde que ella regresa a su ciudad, vuelve a su casa, a su pueblo, al lugar donde vivía, y cuenta lo que le pasaba y lo que sucedía, y que en realidad entre juegos y juegos ella iba descubriendo su identidad, y bueno, y ella no se daba realmente cuenta de lo que le estaba pasando. Uh-huh. Bueno, de alguna forma intuyo, ¿no?, un poco también Juan anticipaba que El Soplador de Estrellas tuvo como una injerencia y una etapa de formación durante la pandemia.
y también el teatro siempre tuvo una vinculación social muy fuerte y la pandemia hizo que estos lazos de compromiso se hagan todavía más fuertes. En esta obra en particular, ¿tuvo algo que ver la pandemia o no? En realidad es un director joven, también la actriz es joven, y emprendieron sobre todo el abordaje de la temática con inquietud para ellos. Me parece que es un tema súper actual en este momento. A nivel país se están haciendo en 4 provincias la misma producción, indudablemente que es súper necesario el abordaje y la cuestión social de esta problemática y de esta situación en particular, y sobre todo hablarlo y que eso sea como algo cotidiano y no como algo que todavía nos sorprenda. Así que realmente eso es lo que se busca, y que sobre todo la aceptación sea no solamente en los niños, que es como más natural, sino también suceda en los jóvenes, en los adultos y sobre todo en los mayores, que se respete la identidad y la aceptación de cada uno de acuerdo a cómo se percibe y cómo siente que es él. En realidad eso es lo que busca. Bueno, y en cuanto a la puesta en escena, ¿cuántos actores en escena? ¿Qué equipo técnico los acompaña? Es unipersonal. Bien. En este caso en particular le va a acompañar el director. Bueno, yo hago la producción y después hay un técnico de luces y todo lo que es la parte escenográfica, tiene una puesta escenográfica particular. El diseñador de todo lo que es la escenografía es un chico también de Corriente, pero que vive en Buenos Aires. Es una ciudad construida con cajas de cartón. Es muy linda, es muy llamativa y bueno, y es una sola actriz que interpreta 5 personajes. Así que es un unipersonal. Perfecto. Bueno, ¿cómo ven ustedes desde Corrientes, sin duda la ciudad más importante de la provincia, la capital? Lo hablábamos con Juan en el inicio de la charla. Paso de los Libres tiene una trayectoria, una trascendencia, una historia de teatro muy, muy importante. No sé si ustedes desde Corrientes lo perciben de esta manera. Yo creo que sí, y sobre todo me parece que en el último tiempo se nota muchísimo el crecimiento de todo el sur de la provincia en la cuestión del teatro independiente. Indudablemente que creo que es como casi única en el país, pues se podría decir de alguna manera, que en plena pandemia haya surgido una sala de teatro. Me parece que eso realmente es para destacar. Y bueno, hay muchísimas producciones. Bueno, en el último provincial que se hizo en Montecasero, la primera y la segunda obra del selectivo fueron de Paso de los Libres. Creo que eso también es una referencia importante. Y bueno, y en esta fiesta provincial nuevamente se presentan 3 producciones de Paso de los Libres, así que me parece que tiene como una gran movida y un trabajo muy grande de todos los compañeros del teatro ahí de Libres. Y ahora yendo a Corrientes, ¿cómo está Corrientes con respecto al teatro? Bien, bien. Corrientes después de la pandemia tuvo un gran trabajo para el acercamiento del público. Hay 3 salas de teatro independiente que están trabajando en forma de red, unificaron precios de entrada, hicieron un festival en forma conjunta, se genera toda la semana y se publica una cartelera en donde aparecen la actividad de las 3 salas. Digamos, eso nos permitió. Hay una nueva generación de directores y de directoras que están proponiendo nuevas estéticas, nueva línea de trabajo en lo que tenga que ver con lo teatral. Y bueno, y en Paso de los Libres van a poder ver varias de esas propuestas de esta nueva generación del teatro independiente acá en Corrientes Capital. Bueno, como buena productora le voy a invitar para el final de este contacto para que pueda invitar al público en general de Paso de los Libres para lo que va a ser este domingo. Dejo el aire a su disposición para que, insisto, como buena productora, haga la venta de lo que va a ser La Niña que fue Cyrano. Bueno, es una invitación muy especial, es una propuesta pensada para toda la familia. En realidad tiene que ver con género, diversidad e infancia. Es a partir de los 8 años, lo ideal que vayan. Es un Valentina, es el personaje, desde la infancia cuenta la historia de su barrio,
cuenta lo que le sucede con sus amigos, recorre los caminos de ese barrio y va relatando lo que le pasa a esa niña, que puede ser la historia de muchos otros niños. Y me parece que tiene que ver con eso, con que uno sienta que el teatro te hace reflexionar, que el teatro te hace pensar lo que le sucede al otro, y que también es súper importante no solamente respetar, sino también comprender y apoyar al otro. Entonces me parece que eso, en esa búsqueda de esta nueva sociedad de construcción más igualitaria, en donde también pensemos que el otro tiene tiene no solamente sus derechos, sino que también tienen que ser parte y se tienen que sentir comprendidos, apoyados, y sobre todo tienen que sentir que uno está ahí para escucharle y para darle una mano si es necesario. Así que es el domingo en el Teatro Escaparate con los compañeros de ahí, y esperamos que nos acompañen. Bueno, muchísimas gracias, y será hasta el domingo entonces. Bueno, muchas gracias. Y nosotros seguimos acá en el Estudio 2 con Juan, después de estos conceptos importantísimos sobre lo que va a ser esta jornada, este fin de semana, con dos obras que van anticipando ya lo que va a ser el Provincial de Teatro. Se empieza a palpitar y empieza a latir un poco más fuerte el corazón, ¿no? Sí, obviamente. Trabajar ya estamos cayendo, los que participamos en la fiesta provincial recién estamos cayendo en la realidad de lo que vamos a pasar y por lo que vamos a transitar estos 4 días del mes de mayo. Y así nos venimos preparando para brindar a los que nos visitan y al público en general de Paso Los Libres un buen espectáculo. Y bueno, y la fiesta provincial es la primera vez que se va a hacer en Paso Los Libres, así que es un honor también tener en la sala, van a ser 4 salas, la de la Biblioteca Sarmiento, el Instituto Niño Jesús, el Imaginario y Sala Escaparate. Van a ser las sedes, van a ser 5 funciones por día. Perfecto. Juan, te voy a dejar una pregunta, le voy a pedir a los chicos que preparen una pausa, porque creo que, lógicamente, todos los conceptos que vamos escuchando son importantes, pero quiero que me cuentes, pero que te tomes el tiempo de pensarlo mientras va la pausa, ¿qué te produce como director local, ¿no?, de una ciudad del interior de la provincia de Corrientes, que en este caso una directora de la ciudad capital tenga tan bien conceptuado al teatro de tu pueblo, de tu lugar, a donde vos te formaste y a donde vos desarrollás tu tarea? Pero te dejo picando esto, entonces lo masticás tranquilo mientras vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con la edición central de noticias. Escucharle a Tony Monzón, un referente provincial, de lo que nos está diciendo, lo que considera el teatro en Paso Los Libres, me da una emoción muy grande, porque sabemos y nos muestra desde su experiencia cómo venimos trabajando. Yo siempre digo que Paso Los Libres, todos los elencos que están trabajando en la ciudad, y futuros directores también que vamos a tener gracias al Instituto Nacional del Teatro, que está becando a diferentes personas, viene trabajando, haciendo un trabajo muy profesional, ya que trabajamos en forma continua y con mucho tiempo en el trabajo que estamos haciendo, no estamos improvisando. Entonces eso, la gente que tiene mucho más experiencia que por ahí que nosotros, o mucho más años de trayectoria, lo ve y por eso confía también en Paso Los Libres para traer justamente este año la fiesta provincial del teatro. Te pregunto como un ignorante total, ¿existe la competencia entre los elencos? En realidad es una fiesta. Justamente ayer anoche hablaba con un amigo que viene de Corrientes, y le digo, la competencia es una circunstancia del momento, pero es festejar el encuentro de todos los teatreros de la provincia. Una vez al año que nos juntamos todos, y bueno, la competencia es sana. Y bueno, es solamente para representar a la provincia a nivel nacional y regional, pero
No lo veo que existe la competencia. Ahora, te la pongo desde otro punto de vista, ¿no? No me refiero puntualmente a lo que va a ser este encuentro de teatro, que lógicamente tiene una competencia que es muy importante, más allá de que pueda ser secundaria en cuanto a importancia y que lo importante sea la reunión. Pero, por ejemplo, vos decís que en Paso de los Libres hay varios elencos que están trabajando y que lo están haciendo muy bien. A nivel local, ¿no existen rivalidades, no existen competencias? No. Siempre nos estamos ayudando de alguna forma u otra. En el caso mío, yo soy técnico de la sala escaparate, porque me apasiona lo que es la parte técnica, como la dirección. Y bueno, y el grupo o la persona que viene a pedirme una ayuda, así como yo estoy dispuesto siempre, la gente de la sala escaparate o cualquiera de los otros grupos también están dispuestos, así que nunca hay ese tema de ser competitivo, ¿no? Bueno, para finalizar, como bien le decía Tony, te dejo el aire para invitar a lo que va a ser no solamente el soplador, sino que como parte, como staff del escaparate, para todo lo que va a ser este fin de semana teatrero ahí en el escaparate. Bueno, el soplador de estrella va a estar el día sábado a las 19 horas con la actuación de Débora Ramón y Agustín Maidana, con una entrada muy accesible de 500 pesos. Y bueno, y el día domingo, La Niña que fue Cyrano, a partir de las 20, con también una entrada muy accesible de 700 pesos. Y hay una promoción también que si compran por mapa teatral, por la aplicación, de dos entradas por 1.000 pesos. O sea, las dos entradas de las dos obras por 1.000 pesos. Perfecto. Juan, muchísimas gracias. Sé que no se desea éxito, que se dice mucha merda. Exacto, ¿no? Exacto. Para todo el fin de semana. Gracias. Gracias por el espacio también.